Recargador. 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 Grande. Mi nombre es Agustín y soy recargador, recargator, como dicen en América. En mi familia nos hemos dedicado toda la vida al afilamiento de cuchillos, cuchillo mantequilla, cuchillo pescado, cuchillo de carne, toda la movida, pero la cosa no fluía, ¿sabes? Entonces tuvimos que reinventar el negocio. Tú ves a los pibitos que están por ahí todos tensos, que se le acaba la batería, ahí estoy yo. A mí la verdad que me ha solucionado la vida. No sé cómo describirlo, pero para mí es un héroe, la verdad. Esta mañana mismo salí de casa con un 20% de batería y mira, me ves nervioso, me ves... No, tengo a Agustín. ¡Que no se te corte esa nota de voz a mitad de envío, hombre! 20% 2 euros, 40% 4 euros. ¡Ofertón! Te pongo 60% por 5. Sube la fotito de hierro a la montaña, sin miedo. 100% por 10 euros. 100%, 10 euros, te lo hago en 15 minutos. Pero no vale cronometrar, ¿eh? ¡Páralo ahí! 21%, te lo regalo. Venga, vale, para adelante. Disfrútalo, muchacho. Adiós. Perfecto, ¿cuándo quieres? Un par de brillos. Perfecto, a ver. No, yo con esa marca no trabajo, ¿eh? Estos modelos, estos móviles chinos no... ¿Lo quieres rapidito? Sí, sí, por favor. Ok, suplemento de 2 euros. Yo ofrezco dos servicios, ¿sabes? Carga rápida, que le doy... Le estoy dando así fuerte, ¿sabes? Y lo tengo carga lenta, que es así que le doy, ¿sabes? Pero suave, ¿sabes? Y a veces suelto y todo. Vengo arriba. ¿Viste? Esto es arte. La mayor influencia de este oficio ha sido siempre la extensa obra de Antonio Padrón, que en su tiempo retrató las tragedias de la falta de batería, como todos sabemos, como por ejemplo en su gran obra, ¿no? La tragedia del 1%. Fue un adelantado a su época, yo solamente estoy recogiendo el testigo de la semilla que él plantó. Eso es así, eso es así. ¿13%? ¡No te la juegues! ¿Perdona? Oferta en movimiento. Uy, ¿esto es gratis? ¿Qué? ¿Esto es Hollywood? ¿Qué? Estamos en Galar, muchacha. Esto se paga. Bueno. Ahí. Perfecto. ¿Qué? ¿Mandando un mensajito a las vidas? ¿Una recarguita, eh? No, deja seguirme, por favor. Venga, hombre, que estoy de oferta. 60% ahí, todo padre. Escucha, que es que tengo la batería cargada en esta, que es lo mismo que haces tú, pero con dinero esto. Y da menos por el culo. Batería portátil, eso no funciona. Me gusta tu trabajo, ¿verdad? ¿Andaste en YouTube o algo? Yo no sé para qué quiero yo esta hostia en este pueblo, si hace 19 años que yo tengo este teléfono móvil y aún tengo dos rayas. No lo sé para qué. Vamos a ver, mirándolo así, lo de la power bank es cómodo. Pero esto no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de la defensa de un arte tradicional, un oficio, un artesano, un contacto humano ahí. Vamos a ver, tradicional, si llevamos con esto un mes... Mira, no me cambies de tema.